Número 5, Lady Doctora. A continuación tenemos el video de una maestra, doctora, que al parecer necesita que forzosamente le llamen con ese título para creérsela. Aquí estoy, Miss. Digo, perdóname, es maestra, perdóname, de verdad, perdón. Estoy acostumbrado con la maestra de inglés, perdón, es que es como otro tipo de trato con ella, perdóname. Yo no soy la señorita del VIPS y no soy la señorita que está a cargo de nada. No, yo lo entiendo, maestra, pero le repito, estoy acostumbrado. Parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen Mr. Eder? No, directamente le digo profe. Solo las mujeres no tenemos derecho a tener grados. Debemos ser minimizadas a ser una simple señorita, porque no merecemos tener grados académicos. Maestra, le repito doctora mis disculpas. Doctora para ti. Bueno, doctora, le repito mis disculpas porque estoy acostumbrado Isabel a... Isabel Bernal está, no está Isabel, está Harold, tampoco. La verdad es que su argumento pudo haber sido válido de no haber primero hecho menos a las empleadas del VIPS y enseñarse con el pobre alumno que hasta le pidió perdón por equivocarse. Lo único que ha demostrado con su actuar es que podrá tener un doctorado, pero no vocación para la docencia y mucho menos educación. Número 4. Ladies Gas Pimienta que no funciona. Entendemos que en la actualidad el mundo es muy peligroso para todos, especialmente las mujeres, pero también existen algunas que se aprovechan de esto para abusar de su posición como mujer para hacer denuncias falsas contra hombres que realmente son las víctimas. Como el caso de este chavo que no solo fue prácticamente atropellado por una señora cuando iba en su bicicleta bien tranquilo, sino que además al quejarse fue atacado verbal y físicamente por ella y su hija, acusándolo de haberles roto un supuesto vidrio que nunca vemos y de querer agredirlas. ¿Ustedes me estaban grabando ahorita, no? Ténganse. Nomás porque le grabo video. A ver, vamos a hacer un resumen de los hechos. Yo vengo en mi bicicleta por esta parte de la calle. La señora y su hija. Aquí, Lady, tú la cagaste, me dicen que yo vengo invadiendo su carril. Miren, este es el carril de donde deben de transitar ellos, ¿no? Vienen por esta parte del carril. Es una calle de doble vialidad, doble sentido, los dos lados llevan. A ver, miren cómo le pegan a mi bicicleta. ¿A qué vidrio? ¿A qué vidrio? ¿A este vidrio? ¿Qué le pasó al vidrio? ¿Dónde está el vidrio quebrado? ¿Dónde está? Ah, ¿quería golpear a su hija? Claro que sí, abusivo. ¿Sí? Okay. Vamos a ver. A ver. ¿Ah, sí? A ver, ¿todavía me quiere atropellar usted? A ver, ¿con quién? Disculpe, ¿cuál es su nombre? Si trajera pistola, te la descargo. La trajera cargada, te la descargo, cabrón. ¿Ah? Me tira piedras todavía. A ver si yo le tiro una piedra a usted. Ah, ¿verdad? ¡Hazte rosca! Tírala la piedra. No lo voy a hacer. Que quisiste golpear a mi hija. A ver, ¿a quién? ¿A ella? ¡Ven a tirármela! ¡No! ¡Ven a tirármela! ¡Ven a tirármela! ¡Te la voy a